Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, señores, a este acontecimiento de tercero. Vamos a hablar en el día de hoy, recibiendo a nuestra reina de carnavales de Corotlán. Voy a pedir a los amigos de la vieja escuela para darle un paso doble para darle inicio. Para dar inicio en esta bonita tarde. A ver, muchachos. Ah, a ver, están guardando. Dense cuenta, muchachos. Se transforman. Banda Montegrande, la MG. Ándele por ahí los muchachos de la MG. Regálenle un paso doble, muchachos de la banda Montegrande. La MG para poder recibir en esta bonita tarde. En esta tradicional presentación de las reinas del carnaval de Colotlán. Tanto 2022 como 2023. Adelante, muchachos. Meli. Dile a Meli que me está marcando Álvaro, ¿no, güey? Por favor. Bueno, Florizan, terminando la preparación final, detalles, los amigos de la banda Montegrande para dar inicio con este paso doble para poder recibir a nuestras reinas del carnaval de Tecolotlán 2022 y 2023 y a las princesas acompañadas cada una de sus chambelanes en esta bonita tarde, en este tradicional viernes de becerro, viernes de mojadera. Así que cuando todo esté listo por allá a las alturas, haremos inicio con el paso doble para poder recibir a nuestras actuales, a nuestra actual reina de este carnaval de Tecolotlán.
atención al recorrido de este Abuelo de la Rumanía. Su tradicional recorrido, ya se encuentra Priscila al centro del ruedo. Les pedimos seguir con más pasos dobles, amigos de Banda Montegrande. Cuando aquí vemos Priscila Almaraz, reina del Carnaval de Cortlán 2022, acompañada de su chamaraco Juan Villaseñor. Thank you.
Thank you.
señores de a caballo, que se coloquen pegaditos en estos momentos por ahí a las tablas, pegaditos a tablas, para poder recibir a nuestro presidente municipal en esta tardecita. Así es que, por favorcito, señores de a caballo, todos pegaditos a terreno de tablas. Y vamos a recibir a nuestro presidente municipal, al licenciado Eliu Saldaña. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta tradicional Tierra de Guerreros, que después de varios años lo vemos a disfrutar y lo venimos a disfrutar con una gran esplendor y diversión. Quiero agradecerle esta tarde la presencia de nuestra reina Priscila, que se despide esta tarde de nuestra princesa del Carnaval 2023. Sí, y desde luego a nuestra reina del Carnaval 23 para que pida una reina, muchachos, de la banda. Rápidamente quiero invitar hasta el centro del pueblo que vengan a recoger su reconocimiento, el segundo lugar del concurso de la mojadera que en esta ocasión se llevó a cabo, y es para el equipo o el grupo denominado La Bola, que se llevan este reconocimiento y un premio de 3,000 pesos. Y también invitamos al centro de ruedo a este grupo tan tradicional que, como ya se mencionaba, desde hace 20 años son parte de la historia de nuestro carnaval. Fuerte el aplauso para recibir al grupo de La Tuercada. Ganadores del primer lugar y 5,000 pesos como premio. Fuerte el aplauso, que me escucho para ellos, por favor. Gracias a nuestro amigo Germán Soltero, patrocinador de estos premios, y a nuestros participantes. Vamos a dar paso a que nuestra reina del carnaval 2022, la señorita Priscila, acompañada de su chapelán, al igual que la princesa de este carnaval 2023, la señorita Valenci y su chapelán, y desde luego nuestra reina del carnaval 2023 y su chapelán, pasen a ocupar su lugar en esta monumental plaza de toros. Los despedimos con un paso doble, muchachos de la banda, y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, que disfruten de esta gran tarde y le damos la bienvenida de manera muy especial a las y los hijos ausentes que ya se encuentran aquí con nosotros. Bienvenidos y que viva el Carnaval de Colotlán 2023. Gracias, amigos de Caballo, por estar aquí. Son parte importante de esta fiesta. Thank you.
veces son Che, la Sonora Dinamita, que estará en baile totalmente gratis para todas y para todos ustedes. Que se diviertan, buenas tardes y bienvenidos a Tradicional Viernes de Becerros. Agradecemos las palabras al presidente municipal, el Diego Saldaña, y ahora sí damos inicio, ¿qué?